y bienvenidos a 100 de Cine. Esta es la toma 2.93, semana en la que arde la cartelera, por un lado porque creamos la barbacoa con amigos y por otro porque Cameron Díaz y Jason Segel la hacen arder con sex tape. Pero también aprenderemos y mucho como hacen los chicos de la vida de Grace en Short Term 12 o también los vampiros en su academia. Hi. Nate, this is Grace. She's your new boss. Oh. Hey, nice to meet you. I would lose a tie if I were you. Here we go, Nate. Wait, what? Sammy! Okay. Nate, grab his feet, please. Welcome to Short Term 12, man. All right. How long do they stay here? Supposedly less than a year, but we have a few that have been here a little over 3. We just keep them until the county figures out where they're going to go next. What's growing out of my head? Flowers. They represent the peculiar thoughts that grow out of your gorgeous mind. This is Jaden. Last week, she bit her therapist's nose. I told her father we'd take good care of her. I take good care of everyone. Yep, I know the rules. No belts, no razors, no scissors, no fucking freedom. No cussing. Shit, I forgot about that one. Esto es lo que vamos a hacer. El placer del sexo. Todas las posturas ahora mismo. Mira qué felpudo. Bueno, mira el de él. No se sabe dónde acaba uno y empieza el otro. Cariño, tienes que borrar el vídeo. Ya lo borraré, amor. No te olvides, ¿vale? No me olvidaré. Genial vuestro vídeo. ¡Hola! Oh. ¡Hola! ¡Cariño! ¡Joder! ¡Me gusta ese jersey! Cariño. ¿Qué coño está pasando? ¿Sabes qué es la nube? ¡Ah! Oh. ¡La primera sangría de las vacaciones! John Mish, en serio, está alucinante. No sé qué le has metido, pero... Sí, riquísima. ¿Qué le has puesto, John Mish? Pues el vino que trajiste y lo de siempre. Naranja, canela, azúcar. ¿Qué vino dices? El que estaba en la cocina. ¿Has usado el Chateau Petrus? Sí, esa sí. John Mish, eso no es posible. Pero, ¡maldita sea! ¿Qué has hecho? ¡Eres un cabrón! Vuestro padre ha decidido que nos vayamos todos a Grecia. ¡Sí! Nos vamos a Grecia a hacer nuevos amigos. ¡Carl Sune, Rudolf Anderson! ¡A veces eres demasiado! ¿Sí? Pues tú eres demasiado poco lista. ¿También vas a Grecia? Ya estoy en Grecia. ¿Lleva imperdibles en los calzoncillos? ¿Cómo quiere que se sostengan si no? Esto es el paraíso. Cuando suene la sirena, cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas. Todos los servicios de emergencias quedarán suspendidos. El gobierno les da las gracias por su participación. The first purge was only told by a certain point of view, which was from the rich people in the suburbs. And in this film, you really get to see what the purge is and why it exists. There are these three stories, my story, the two girls, and then the couple. My character wasn't a guy who would purge or kill. I'm not a killer. No puedes salir ahí fuera. Sabes que es muy peligroso. He's got one intent, and that is revenge. I use that to justify my purge. Esto no te devolverá a tu hijo. No hará que te sientas mejor. Es tarde. Tengo que irme. We're on our way to my sister's house to wait out the purge. Whoa. Our car gets broken down and we get stranded in the city. It's purge night. Everybody is a little bit frightened because you never know what can happen, especially for people in our situation. We don't have that much protection because we can't afford it. Ava begins as a fairly passive single mother of Callie, but there's this incredible journey that she takes on this night of purge. Tú conduce, conduce. And then along the way, I pick up a couple of people who are victims of the purge. I'm now dealing with what I have to deal with, which is helping someone. Gracias. Seguidme. We each have a story, and eventually those stories become irrelevant, because now we have one story, which is to survive this night. ¡Salid del coche ahora mismo, disparo! ¿Cuánto hace que no comes? ¿Estás segura de esto? Bon appétit. Gracias.
asustan las amigas. Supongo que debería señalar que mi mejor amiga Lisa Dragomir es miembro real de una antigua raza. Y sí, como las criaturas con colmillos, se alimenta de sangre. Me llamo Rose Hathaway y he jurado proteger el linaje real con mi vida. ¡Despierta! Rose Hathaway es indisciplinada, peligrosa... Insubordinada. Aquí, chicos. Estoy aquí. You're a nun friend. Hello. I don't know what to say because I don't know you. I'm going to talk about me. I used to live with my mom, but one day she wasn't around anymore, so I had to learn everything by myself. How to run a bath, how to get naked, how to improve my language. I also learned to become friends with people by writing them letters. I've written 1,212 letters. I've been sending them for 1,212 days. Letters take forever to arrive. That's why no one has written back yet. זה רק פרידה זמנית. זה מה שניחם אותי כשאשתי נפטרה. אונו, אדוי לא, יושי אונו! אנחנו נוסעים לבלגיה. אונו, אדוי לא, יצליח אונו! תגיד לי איך אני שורדת את זה. בנס. אני לא הייתי שוקלת את זה אם הייתי חושבת שהם מתאימים. את לא חייבת להחליט עכשיו, החלטה כזאת צריך להקל. את יכולה להגיד לא כבר עכשיו. לא. זה לא רעד. בוא נמצא את זה. זה לא בודק כאן. זו איפה? 我不要李迪钱。截至目前，事故已经造成35人遇难。你是叫小鱼吧？我是叫你老婆。 Ponemos el punto y final con un tráiler, como es habitual, y nos vamos hasta el día de Navidad, fecha prevista para el estreno de Invencible, la nueva película que dirige Angelina Jolie. Nos queda tiempo, vamos a disfrutar de momento de estas primeras imágenes y nosotros nos encontramos en el mes de agosto. Por oscura que sea la noche, por débil que sea la esperanza, ¡enemigo las cuatro, abajo! La luz siempre llega tras la oscuridad. Si sigues por este camino, acabarás siendo un vagabundo. Si entrenas, si te esfuerzas más que los demás, ganarás. Quien lucha sin descanso, triunfa. Puedes hacerlo, Lu. Solo debes creer en ti. Papá cree en ti. Mamá cree en ti. Yo creo en ti. Louis, un momento de dolor. Merece la pena por toda una vida de gloria. ¡Agarraos! Moriremos aquí. ¡Aún no hemos muerto! Tengo buenas y malas noticias. ¿Quién es el atleta olímpico? No me mires. Hola, mamá, papá. Soy vuestro hijo, Louis. Estoy prisionero en un campo de concentración de Tokio. No puedo decir esto. Lo que dice sobre mi país no es cierto. Este hombre debe aprender a respetar. Todos prisioneros enseñarán esa lección. ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Pégame! Antes creía que podía hacer cualquier cosa. Que era mejor de lo que soy. ¿Y quién dice que no? Si me ayudas a salir de esta, te juro que dedicaré el resto de mi vida a ti. ¡Vamos, Rui! Quien lucha sin descanso triunfa. ¡No te levantes! Dilo suelta. Dispárale.